Hernández, empieza ya el encuentro en el nuevo colombino. Quería tocar Jesús Vázquez, han taponado esa primera intervención del centrocampista onubense. Tiene que despejar Carlos Delgado, balón en banda a favor del Cartagena, jugando con Edu Moya, apertura de Edu Moya para Núñez, correcto ahora el recativo en su juego, pero sin profundidad, a ver si ahora es la buena. Atención, el disparo al larguero, atención, porque el regativo es la primera vez que ha visitado la portería. Esa acción, se empeña a entrar por la derecha el regativo de Huelva, a ver si finalmente da su fruto esta insistencia. Atención ahora, contragolpe, Cristo Martín, atención, fuera, ha tocado Rubén Gálvez por la derecha según el ataque del Recre. Ahí va Manu Molina, el remate de Diego Jiménez a las manos de Limones. Ha conseguido Hernández y ahora sí, parece que está claro que no va a poder continuar. Se retira por su propio pie, pero se va a producir el cambio. No puede continuar Cristian Fernández, lo ha intentado, se va a producir el cambio en el minuto 39. Arturo ya preparado para entrar, ahí está. Minuto 30, plilla electrónica, se lleva el balón Jesús Vázquez, que es un recorte ahí en el centro del campo. Se ha podido hacer daño el jugador del Cartagena, no. Acaba la primera mitad, bueno, quizás haya hecho daño, lo que no hay es falta. Acaba la primera mitad porque finalmente ha sido un minuto de tiempo añadido en el nuevo colombino. Se levanta ya ahí Rivera. Empezar la segunda parte en el estadio recreativista, recuerden, 0-0 al término de los primeros 45 minutos. Les vamos a preguntar a nuestros... Bueno, el encuentro de momento algo plano en ataque, aunque el recreativo de Huelva mucho más sólido. Atención a esta acción, peligro, fuera. El lanzamiento de Juan Lujén ha llegado al Cartagena con mucho peligro. Mira, te decía que apenas vemos que los consejos que le habéis dado a los jugadores del recreativo finalmente sean los acertados y se pueda llevar el recreativo. Atención, lanzamiento, gol. Ha marcado el Cartagena, ha marcado Láez. Se estaba viendo venir porque en la segunda parte estaba llegando con asiduidad, controlando la situación el Cartagena. Finalmente ha marcado Láez en este minuto 4 de la segunda mitad, en el 49. Se adelanta el Cartagena en el nuevo colombino. Ese disparo en semicaída prácticamente, con la derecha, haciendo imposible la estirada de Rubén Gálvez. Observen cómo el centro desde la derecha deja pasar un primer jugador en el primer palo y cayéndose al suelo, Láez con su recreativo de Huelva. Lleva el balón Núñez por la derecha. Precisamente Pachi nos decía que era el jugador que estaba desbordando y lo ha vuelto a hacer. ¡El remate fuera! El remate se ha marchado fuera. El remate de Arturo en este minuto 50. Edu Moya. Ahí está Edu Moya jugando con Arturo. Arturo no puede controlar el balón. Está Manu Molina tratando de llevarse el esférico. Ha conseguido cortar Manu Molina. Atención, vale, Zambrano, fuera. La gran parada de Limones, evitando el gol del empate para que acabe este partido. Estamos en el 39 de la segunda mitad. Quedan 6 más el tiempo añadido en el nuevo colombino. Con este marcador, el Cartagena superará en la clasificación al recreativo de Huelva. Ese centro ahora al área. ¡Atención! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado Núñez! ¡Gol! Del recreativo de Huelva, gol de Núñez. ¿Quién sino Núñez? Lo decíamos, el jugador más productivo del recreativo de Huelva esta temporada. Ha marcado en el minuto 84. Gol en el 84. El gol del recreativo de Huelva. El centro desde la izquierda sin dejarla caer. Ahí lo vemos cómo marca Núñez, superando a Limones. Ha marcado el recreativo de Huelva el gol de volea en la convocatoria del recreativo de Huelva en este minuto 72 de... que está muy sano, ¿eh? Ya no tiene calambre, ya no tiene nada, no tiene ninguna molestia, solamente que quiso en ese momento. Atención, ese balón interior para Arturo, ha parado Limones la acción de Arturo.
en el minuto 92 la ha tenido ahí el recativo de Huelva. Rubén también puede añadir alguno más después del tiempo que ha estado parado. En este tiempo añadido también ha estado parado el juego, así que posiblemente, pues no, no añada absolutamente nada, ni siquiera pita esa falta que parecía clara a favor del recreativo de Huelva. Ha concluido el encuentro en el nuevo Colombino, Recreativo 1, Cartagena 1, los dos goles en la segunda mitad.